Primero, acompañando. Él fue todos los días, Justamente levantaron mucho el nivel y le hicieron pelea a Argentina en todas las categorías, así que el nivel del campeonato fue muy alto, pero bueno, la verdad que contentos. Sabíamos que habíamos hecho mucho, habíamos trabajado mucho, antes de salir habíamos dicho, aunque sea entre los tres, no tenemos que traer una medalla, y bueno, el primer día no se le dio a Maxi, que perdió en un fallo dividido contra el que salió subcampeón mundial, no perdió con un cualquiera, y bueno, ya después con el tercer puesto Isa, sufriendo, gritando, y bueno, y después cuando me tocó a mí también, así que agradecerles, la verdad que disfrutamos muchísimo, y bueno, y si pudimos estar en el mundial fue gracias al apoyo de todos, desde Sandra, Sebastián, desde Claudia, Andrea, la familia de Isa, que nos hicieron las empanadas todas las semanas, todos los que colaboraron, alumnos, familia, mirá, la empanada. Bueno, y Andrés, nos han traído dos medallas. Sí, dos medallas. Isaías en la categoría de lucha juvenil hasta 70 kilos, medalla de bronce, compitiendo contra un competidor estadounidense que le sacaba más de dos cabezas de altura y sin embargo supo acortar bien la distancia y con un buen trabajo de manos logró ganar la pelea. Y después en una pelea también con dos empates y después al punto, bueno, le ganó el uruguayo, pero la verdad que él es su primer torneo, es nuevo cinturón negro, tiene un montón por delante, que haya llegado al podio, la verdad que es grandísimo, así que la verdad que estamos súper contentos. Isaías, ¿cómo has vivido este momento, no? La primera vez que vas a un mundial. Y no, nunca pensé que iba a llegar hasta acá, nunca pensé que iba a llegar a un mundial directamente. Y es un sueño cumplido para mí, es algo mágico y nada, se ve gracias a todos ustedes, a todos los que compraron, a todos los que apoyaron, y a todos los que fueron todos los días, como Renzo, como Claudia, Rúa, que estuvieron apoyando siempre ahí con el pie firme y al pie cañón. ¿Contra qué país competiste? Estados Unidos y Uruguay. Muchos días sin ver. ¿Y Maxi, tu experiencia? No, yo la verdad que feliz. Si bien no se dio el resultado que uno siempre desea, ¿no? Que es estar en el podio como ellos. Pero terrible, la verdad que tenía que hacer fuerza para no estar sonriendo en el momento de hacer la forma, tenía que estar concentrado. Pero la verdad que no me reprocho nada, dejé todo. Estoy feliz por dejar todo, no me cansó, pero perdí contra Inglaterra. Pero la verdad que disfruté mucho y después cuando ellos tuvieron podio, hicieron sus peleas respectivamente, la verdad que feliz apoyando por ellos. Un honor representar a Monte, que me adoptó a la familia Rúa. Así que bueno, feliz de la vida y agradecerle a todos ustedes por venir, por estar y siempre mandar apoyo a través de todas las redes sociales. Fernanda, tu decisión y que es el último...